At this time, ladies and gentlemen, I ask that you please stand for the exchange of the color guards. The national anthem of both the United States and Ecuador will be sung by Gabriela Cabezas. Muy, muy buenas tardes a todos. Buenas noches. Good evening, everybody. Por favor, pongan tus manos derechas sobre tus corazones. Please put your right hand over your heart and let us all sing the national anthem, el himno nacional de los Estados Unidos. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the Rockies red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that a flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave here? For the Muchas gracias. Y ahora con mucho orgullo, with passion, vamos a cantar todos juntos aquí hoy el himno de Ecuador. Música. Aclamaron pues siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de los héroes que yo ni tu mundo ve a tu torno a mirar y surgir. A mirar y surgir. Patria, mi gloria, gloria a ti.
¡Viva Ecuador! Muchas gracias. I would like to introduce our state senator, Senator Hiram Monserrate. Senador Monserrate. Muy buenas noches. ¡Que viva Ecuador! Me parece que hay un ceviche por ahí esperándonos. Si necesita más energía, ¿no? A mí me gusta pescado y el caldo de bola también. Alguien parece que sabía el secreto mío, ¿no? En primer lugar, le quiero dar las bienvenidas a todos, ¿no? Por participar hoy en nuestro evento de la herencia ecuatoriana. Yo, por mi parte, tuve el gran honor de criarme en una iglesia donde había muchos ecuatorianos. Uno de ellos, que me lleva como 10 años de edad, ¿no? Y tiene mucho más canas que yo. Es mi gran amigo. Le pido un aplauso por mi gran amigo Luis Castro. Highlights. Dice que él está muy moderno, va al salón. Pero dile que te cambien la tinta, Lucho, por favor. ¿Qué puedo decir? Cuando estoy en un grupo así, me siento como si estuviera en mi hogar, ¿no? Ya que en el 2001 llevé la bandera de los hispanos en el condado de Queens como el primer electo hispano, ¿no? Siendo el concejal por el distrito 21, y en el 2008 las bendiciones de Dios se derramaron sobre de mí y el pueblo otra vez me apoyó para convertirme en el primer senador hispano también del condado de Queens. Y quiero decir que siempre yo he tenido una relación muy positiva con esta gran comunidad. Los quiero mucho, son mi comunidad, los amo. Gracias. Y precisamente el por qué yo, cuando estaba en el consejo, aseguré que por primera vez empezábamos a nosotros formalmente reconocer los ecuatorianos y las contribuciones de esta gran comunidad. Le doy también la bienvenida a la representante del cónsul que está aquí con nosotros. Bienvenida, señora cónsul, siempre presente. Muy pronto voy a presentar a una joven dinámica también que está con nosotros, pero quiero decir que antes de irme del consejo, en el último año, cuando yo miraba mi comunidad de Jackson Heights, de Corona, de Elmhurst, de Woodside, yo veía que no había muchas esquinas reconociendo el impacto de la comunidad hispana, y por ende nombramos por actos del consejo la calle 82 y la 37 avenida como calle Colombia, y la avenida de Junction Boulevard y la 37 la nombramos Quisqueya Boulevard, reconociendo esas dos grandes comunidades. Pero yo dije sí, dale un aplauso, sí, gracias. Y honestamente hubo oposición por ciertos medios de líderes de la comunidad, de otras comunidades, pero yo entendía que había una necesidad de nosotros también decir que estamos aquí y dejamos nuestra huella, ¿no? Pero también nunca puedo dejar afuera mi gran comunidad ecuatoriana. Y como uno de los últimos actos míos en el consejo, presenté un proyecto de ley para oficialmente nombrar la calle 94, creo que, ¿no? Y la 37 avenida, donde está la esquina del General, lo vamos a nombrar la calle Mitad del Mundo. Ahora, yo voy a ser un poquito más breve, porque los políticos a veces hablan demasiado. Pero les quiero decir, que le doy las gracias a ustedes por mantenerse firme y fiel y leal, y entender que siempre el senador Monserrate trabaja en pro de la comunidad. Pero tengo que también divulgar unas palabritas en inglés, ¿no? Creo que es apropiado, aunque no vamos a hablar mucho inglés aquí hoy, pero vamos a hablar muy en breve. I want to give everyone a welcome to the Queens Theater in the Park, truly one of the finer institutions in the borough of Queens, a very dynamic and diverse place. And today we are honoring the heritage of the Ecuadorian community, a community that is rich, that is vibrant, that has contributed so much to our economy, to our great borough of Queens and the state of New York. And I was speaking very briefly that in a few of my last acts as a member of the city council, I introduced several projects or bills
so that we can have street renamings in recognition of various Latino communities and the impact that they have had here in the borough of Queens. And last but not least is one specifically dedicated to the Ecuadorian community, which will be on 37th Avenue and 94th Street. And at some point this year, myself and the new council member will be unveiling that. But speaking about the new council member, and I'm going to revert back to the romance language that I speak. También, en particular, le quiero dar las gracias a otros dos líderes. Nosotros vamos a tener unos reconocimientos de parte del Senado que vamos a presentar yo y la concejal. Pero le quiero dar también las gracias a dos amigos especiales que tengo ahí, el señor Víctor de Shumir y el señor Osvaldo Guzmán. Gracias a ustedes. Que siempre están presentes y dan de su trabajo. Personas y pueblo, estos dos individuos y muchos aquí donan su tiempo, sus recursos, siempre para llevar en alto el nombre de la comunidad ecuatoriana, el latina, y siempre yo creo que eso es algo que debemos respetar, y le doy un saludo formal a los dos. Así que gracias. And in closing, I want to say that, you know, there's a funny saying that's really outdated. They always say that behind every great man, there's a great woman. That would never be the case with the person that I'm going to introduce, because she has never been behind me. Sometimes she's running in front of me. Sometimes she's on the side of me. Sometimes I'm trying to figure out where she is. But she's always doing good things. Damas y caballeros, yo quiero decir que siempre hay un refrán en inglés, ¿no? Que siempre detrás de un hombre hay una mujer también valiente. Pero yo voy a presentar a una mujer que nunca ha estado detrás de mí. A veces está al frente, corriendo, movilizando. Y es una figura también histórica en la historia de los hispanos del condado de Queens. Nuestra nueva concejal y la dama que va a asegurar que el proyecto que presenté yo en el Consejo Municipal para el mitad del mundo, la calle, se va a hacer en efecto, creo que en un tiempo de tal vez en septiembre o en octubre. Y quiero presentar la primer mujer latina electa en el condado de Queens, Julissa Ferreras. Buenas noches, good evening. It really is an honor for me to be here today, in particular because the last time that I stood behind this microphone, many of you were with me here at my inauguration. And it is a humbling experience to be able to stand in the very community that you were raised in the very park that I often played and had our barbecues and great celebrations, and to be celebrating such a historic event such as bringing the Ecuadorian community here to Queens Theater in the Park. It truly is an honor for me. En particular, tengo que darle un muy caluroso abrazo a la comunidad ecuatoriana, porque yo sé que mi victoria este pasado 24 de febrero no hubiera sido posible sino por ese gran apoyo y aporte de la comunidad ecuatoriana. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí parada porque hace unos cuantos días ya, tengo como algunos 200 y picos, como decimos nosotros, como su concejal. En este mismo podio me paré para aceptar las palabras de juramentación, y para mí es un gran honor porque en verdad el Parque Flushing representa mucho. Representa cultura, representa celebración, representa nuestra herencia, pero en particular para mí representa mi patio. Porque me crié en un edificio donde el parque era mi patio. Y sé que para muchos de ustedes lo es así. Quiero que siempre asegurar que nuestros parques estén sanos y salvos para que nosotros podamos disfrutar de tanta bella cultura como lo estamos celebrando en este día. La comunidad ecuatoriana es una comunidad bella y tiene tanto, tanto de que nosotros, como los jóvenes que venimos abriendo caminos para los próximos, entendemos de que tenemos que enlazarnos con las culturas que están representadas aquí en nuestra comunidad. Y creo que Corona, Elmhurst, Jackson Heights y East Elmhurst hoy en día son tan magníficos y especial por gente y personas como ustedes. Muchísimas gracias, pero en particular quisiera, los hombres me van a disculpar porque yo sé que ustedes trabajaron arduamente y que están aquí, pero a esa mujer luchadora ecuatoriana, muchísimas gracias, mujeres. Para adelante, la quiero mucho. Chao. At this time, I would like to invite the queens to please come on stage and join us
And we're also welcoming the Consul General of Ecuador. Unas palabras de la señora consulesa del Ecuador, María Eugenia Avilés. At this time, we will have some words from our General Consulate of Ecuador, Ms. María Eugenia Avilés. Buenas noches, qué gusto contar con la presencia de todos ustedes en este evento. Gracias por la gentileza de haber venido. Es un gusto enorme para mí compartir con mi comunidad aquí en Nueva York. Nueva York es un estado que nos han apoyado tanto las otras comunidades hispanas y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que podamos todos unirnos aquí, no solo los ecuatorianos, todas las comunidades hispanas y también, obviamente, las autoridades locales norteamericanas que siempre nos han apoyado y eso lo agradecemos de corazón realmente. Así que muchas gracias y bienvenidos. At this time, we'd like to thank Senator Monserrate, his office, and our Consulate General, Ms. María Eugenia Áviles, for all of their hard work to our community. We're going to name all the individuals who are going to be honored with a proclamation for all of their outstanding work in our community. Thanks to the efforts of the Centro Cívico Ecuatoriano, New Yorkers have grown in their appreciation of the contributions made by our thriving Latino population. Specifically, many individuals of Ecuadorian ancestry who uphold the principles of freedom and democracy that are fundamental axioms of our nation. At this time, we'd like to honor the Ecuadorian Civic Committee. One of the major accomplishments of the Ecuadorian Civic Committee has been the annual coordination of the Ecuadorian Parade in Queens County. This grand event celebrates the pride of the entire Ecuadorian community and invites all New Yorkers to join in a colorful celebration of ethnic and civic pride. Que el señor Dante Ordóñez. La señorita Daiti Ordóñez del Noticiero Ecuatoriano. Por favor. Throughout its history, El Noticiero Ecuatoriano has upheld a high level of journalistic integrity, serving as a trusted resource of information and commentary for the Ecuadorian population of the United States and abroad. I applaud the leadership and staff of El Noticiero Ecuatoriano for their dedication to the standards of their profession and for serving as a valuable informational resource that helps build unity and a sense of civic pride within the Latino community. At this time, I would ask that Mr. Jorge Rivas of Noticiero Universo join us and receive his honor. Noticiero Universo, as elected officials, we rely on the media to accurately report on the issues we champion on behalf of our constituents. Noticiero Universo has succeeded in serving as a reliable member of the fourth estate of our society. At this time, we ask that Helen Arteaga please join us in receiving her award. Helen Arteaga. A lifelong resident of Queens County, she has facilitated the creation and construction of Plaza del Sol, a family health center located in Corona, New York, in July 2009. Helen Arteaga achieved this in less than 2 years through great personal sacrifice and with the support of friends, colleagues, and family. Rosita Cali has worked with the organization Mujeres Latina en Acción to deliver a more equitable share of educational, housing, and public safety resources to her community. As a proud Ecuadorian, she has become an active member, coordinator, and supporter of the Parent Teachers Association of Public School 143, the Louis Armstrong School. The next individual to be honored this evening will be Mr. Edison Carrera. Mr. Edison Carrera has experienced great personal turmoil and hardships, but through his own force of will and dedication to his passions in life, namely his family and the arts, he has become a much stronger individual. With an ever-growing legion of fans, he is now the current artistic director and president of Tocado Puertas, a theater group that has earned international acclaim for the furtherance of Latin American culture and the arts.
In 1992, Victor Enriquez founded, organized, and managed Don Shumir, a wine and spirits import and distribution company currently serving as president and CEO. Since the company's founding, Don Shumir has excelled in bringing the indigenous spirits of almost every Latin American country to the shelves of our homes and a very appreciative clientele. The success of Don Shumir has allowed Victor to continuously give back to his community in New York and his adoptive country of Ecuador. We now give an award to Professor Eduardo Rendon. Professor Rendon has officiated soccer matches in most of the major cities of Ecuador, as well as international events, including the Copa Libertadores of America and the American Youth Championships. Professor Rendon has demonstrated a commitment to the health and well-being of the students under his care and a commitment to upholding the integrity and fairness of football. At this time, we will be giving a post-mortem award to Paco Villar. As a maverick who broke down several barriers, Mr. Villar was a driving force behind La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamin Carrion, and Núcleo de Guayas. Since its premiere, Mr. Villar has been the artistic director of the radio program Casa de la Cultura. He was also a founding member of a diverse group of news and cultural organizations such as Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Círculo de Periodistas Deportivos, Asociación de Periodistas Guayaquil, Asociación de Periodistas Ecuatorianos en Nueva York y Cuenca. I ask that we please take a moment of silence in memory of Mr. Paco Villar. Por favor, de pie. Estamos pidiendo un momento de silencio en la memoria del ilustre don Paco Villar. Muchas gracias. Thank you very much. Our last awardee, los Panco Mueki. Mukai. Mukai. Senator Hiram Monserrate of the 13th Senatorial District will honor los Panco Mukai for their personal and professional achievements. He recognizes their dedication to promote the love and appreciation of Ecuadorian music and culture on a global scale as we celebrate this occasion of Ecuadorian independence and heritage. A young man who at the age of 7 has become the first Ecuadorian boy to perform as a soloist at Carnegie Hall. Yarik Panko. Música, por favor. Alegre playita mía, porque eres mía.
vengo a ver, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas que me ha causado ese cruel mujer. ¡Que viva Ecuador! Te contaré, playa mía, lo que quería y se me fue. He llorado como un niño, he llorado como un niño. Se fue ya con mi cariño y con las penas yo me quedé. Playita mía, que ya se vaya, ¿qué voy a hacer? No importa, playita mía, que ya se vaya, ¿qué voy a hacer? Tú sabes, tengo a mi madre, y yo soy también mi río. Me queda todo lo mío, y eso nunca me doy. And at this time, the Honorable Senator Hiram Monserrate will join us for a few closing remarks.
closing remarks. En este momento quedan ustedes con las palabras del honorable senador Irán Monserrate. Gracias. Thank you. I want to say that there are a lot of organizations whom we should be acknowledging and thanking for their assistance in tonight's event. The executive leadership and staff here at the Queen's Theater in the Park, including Mr. Rosenstock and Teresa Lenz, the members of our organizing committee, Mr. Carlos Garcia, Victor Enriquez, Mr. Osvaldo Guzman, Franco Galicio, and Lucho Castro. Our sponsors, Noticiero Universo, the Centro Cívico Ecuadoriano de Nueva York, the Ecuadorian Civic Committee, and the Ecuadorian International Center. I also want to thank Rincón Latino, que no tiene alguito allá afuera, ¿no? Pero todavía no. Aguántense un poco. Es más, yo tengo seguridad ahí guardando la comida. Nosotros vamos a tener ahora un show de lo que es el talento ecuatoriano y vamos a participar un poco. Le quiero dar las gracias también a los miembros de la oficina de la concejal Yulisa Ferreras. Gracias a ustedes. El personal de mi oficina también, del senador Monserrate. Muchas gracias to my Senate staff. I want to thank Anthony Miranda from the Latino Officers Association who's here today. Mr. Miranda, thank you. To the state correction officers that were our color guard, thank you very much for being here this evening. I want to thank Shumid for the best tasting cocktails in town. Y la piña colada de Shumir es peligrosa. Y le quiero dar las gracias también a la compañera política mía, la concejal Julisa Ferreras. Así que sin más preámbulo, empezamos ahora nuestro evento cultural. Gracias. And now for the main performance of this evening, Agua Clara. A mi lindo Ecuador. Yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. ¡Vámonos! Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Este amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Este amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Sí.
amor, hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuadoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Este amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador.